Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al capítulo 11 de Dead Island 2. Aquí estamos con la suboficial Rodríguez, ya la dije yo el otro día, oficial Rodríguez. Bueno, nos hemos quedado aquí en este punto, vamos a cotillear un poquito, a ver qué conseguimos. Vale, que veo que hay cositas para coger. Mira, mira, munición a tope, eso está muy bien. Vale, aquí nada. Bien, fibras. Vale. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior vimos aquí una taquilla, ¿vale? Donde guardamos los bártulos, ¿vale? Eso es, pues... lo voy a coger todo, chicos. Venga, ahí... Porque todo esto se va a vender, ¿vale? Porque lo que llevo yo, toda esta variedad de escopetas que tengo, son bastante mejores las que llevo. Y sobre la porra policial y demás, bueno, de este tipo de armas, la sierra esta extraña, directamente la vendo. ¿Vale? ¿Por qué no me convence mucho? Aunque son calidad superior. Y la pica igual. La voy a vender. ¿Vale? Yo soy más de katana, machete. No me mola más eso. A ver, vamos a vender cositas. Vale, la escopeta buena que llamamos nosotros es... es esta. Que la tenemos ahora hecha una mejora. ¿Vale? La fundente. Tenemos esta aquí, que es la escopeta corta. Que la voy a vender. Fuera. Sí. Vale. Más cosas, estas cuatro las voy a vender, pero la pistola que llevamos hace 4.49, que es la pistola incinerante, ¿vale? Y la de cadencia alta, sí, permite hacer muchos disparos, pero no, fuera, vamos a vender esto, vendemos, vendemos y vendemos. Vale, la porra, esta no sé qué hacer con ella, es que tiene tres huecos de mejora, ¿eh? Sí, bueno, todas las armas estas, las rosas, tienen tres huecos de mejora. Las azules 2 y las verdes 1. Vale. El revólver pesado es que es bastante bueno, pero si encontramos otro mejor le vamos a dar boleto. Este le vamos a vender porque esta sierra no me gusta, la pica tampoco. Y la porra estoy dudando si quedármela. Ah, la voy a vender, fuera. Vale, tenemos 40.000, ¿vale? 40.000. ¿Qué nos vende nuestra amiga la... fusil deportivo, 576, el que tenemos nosotros hace 655, pero está electrificado. De momento creo que las armas de fuego que tenemos nos valen, ¿vale? Vale, lo único, la munición pesada, voy a comprarla. Y por aquí, a ver, todo esto es que tenemos un montón. ¿Podemos vender cositas de por aquí? A ver, 81, 76 de adhesivo. Vamos a vender, sí. Vamos a vender por lo menos 12. 12, 12, con 12 vale. Y de estos no, no voy a vender porque luego ando pillado. Vale, creo que puedo aguantar todavía un poco más, ¿no? Vale. Esto es que no sé realmente para qué vale. Creo que es pulmones de chillón. Es para venderlo simplemente. Inspeccionar, me dice. ¡Oh! Bueno, de momento lo voy a guardar, ¿vale? Porque no sé si más adelante podré hacer algo con ello. ¿Vale? Así que de momento, nada. Vale, pues ya está. Vale, hemos despejado un poquito el inventario. Aquí hay una puerta. Tenemos la misión secundaria de la gente, que la vamos a hacer. Porque me habéis venido diciendo en comentarios que queréis ver las misiones secundarias. Pues mira, yo no tengo ningún problema. Misiones secundarias. Mesa de trabajo. Vamos a fabricar... venga, munición pesada. No puedo hacerla porque... ah, porque está esta arriba. Cartucho de escopeta. A ver... ¿por qué no me deja fabricarlo? Ah, porque voy hasta arriba de carga. Vale, 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 vale. Claro, por eso. Vale, bueno, pues ya está. Esta puerta nada, ¿no? No. Vale, pues ya está. Venga. Vamos a bajar de nuevo abajo. Venga, vamos a recargar armas. Bien. Vale, vamos a recargar todas las armas, la escopeta. Vale. Hay que meterle una velocidad de recarga más mejor a la escopeta, ¿eh? Que es lo que veo que le falla un poco. Vale, y la tarjeta esta de aquí. Había una tarjeta que me abría algo. Vale, esto ya está abierto, con lo cual ya puedo salir aquí. En el torretor de piso. Vale, no sé si hacer ahora en misiones
Lo que crema el día. Reúnete en la salida trasera. Esta es la misión secundaria de nuestra amiga, la suboficial Rodríguez. Expandir objetivos. Vale. Mira, aquí hay un sitio donde puedo poner una caja de fusibles. Con una caja fuerte. Vale. Bueno, vamos a terminar la misión principal, que se llama la prueba final, ¿vale? Y luego ya hacemos la secundaria. ¿Vale? Mátalos a todos. Mátalos a todos. A ver, ¿qué viene por ahí? A ver esto. ¿Qué es la bomba esa? No, esta es la de explosión. La aturdidora es esta. Vale. ¡Ay, un chillón! No, chillones no, hombre. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Que me ralentiza el... Adiós, chillón. Venga, recarga rápido. Esto yo creo que mejora aquí el fusil, ¿eh? El fusil lo hace más pupa. ¿Dónde está nuestro amigo? Ahora. Golpe con altura. Abrir mazo de habilidades. Ataque de furia especial. En el modo de furia, pulsa R1 para desatar un ataque de furia especial. Un ataque de 100 millones de rabia que consume furia. Sí, 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 sí. Mira, la hemos desbloqueado. Golpe con altura. Vale. Cuidado, cuidado con esa mierda, ¿eh? What do you mean, good luck? Hello? I'm not gonna lie. It's tough beyond this gate. ¿Ya? Hey, I've done middle-aged bachelorette parties. I can survive those. Implantes o fugas. Vale, ¿tú qué me has dejado por aquí? A ver. Hecho el botiquín. Atraviesa la horda. Venga, fuera. Eso, venga, el que pase por ahí se quema. Venga, 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 ahí viene, lo vais a quemar. Vale. Por aquí me haga. ¿Sigue viniendo gentuza o no? A ver, la bomba aturdidora, esta sí hace algo. Ah, mira, verdad, los aturde. Pues venga, ahora la que no aturde. Esa. A volar. Venga, vamos. Activar la furia. Eso es. Vamos. Vamos, conducta agresiva, sí señor. Cuidado, cuidado, que se nos va de las manos esto. Vamos a movernos por aquí. Venga. Fuera. Se queman al suelo y se queman. Eso es. Madre mía, ¿eso qué es, tío? Ah, pero si están puestos de pegote, uy, qué fallo, tío. Están puestos de pegote, creo, ¿no? No, no puedo dispararles. Eso es. Me quedo sin munición. Furia lista. Vale. Vamos a coger esto. Todavía pues, viene más gentuza, pero bueno, ¿cuántos hay ahí? Genial, me quedo sin munición. Pues con la pistolita, venga. Vamos. ¿No me habéis dejado aquí munición de algo por aquí? A ver. Munición pesada. Ahí fijaros que hay al otro lado de la valla, ¿no? Y
no veas tú, Tristán. Ahí va eso. Y la aturdidora también, venga, adentro. Atrás, 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 atrás. Madre mía, tío. Mucha gente aquí, ¿eh? Eso es, ahí quietos. Bien. ¿Qué le damos ahora? Oh, el revólver, el revólver. Atrás, lagarto. ¿Qué tenemos? Escopeta, venga. Madre mía, tío. Venga. ¿Os habéis fijado todo lo que tengo aquí en el suelo, tío? Para coger, tío. Venga, a recargar, a recargar. Tómate una de estas. Aparta, hombre. Otra vez tomo furia. Ya sabemos la furia. ¿Ya está despejado? Sí, como nuevo. A coger cositas por aquí. Vale. No puedo coger más botiquines porque voy hasta arriba. Sí, veo un montón de zombies ahí, pero están como de textura mal hecha. A ver, ¿quién ha salido de ahí? Hombre, un aplastador infernal, ya está. Venga, algo guapo. ¿Qué es eso, tío? Mazo para carne, tío. Mazo para carne, tío. Daño 300. Pues no está nada del otro mundo, ¿eh? Habrá que mejorarlo mucho, muy, muy mucho, ¿eh? Vale, sigamos. Mátalos a todos. Vamos, muévete, muévete. Eso es. Eso es. Plus de peligrosidad. Un disparo nada más de la escopeta. Ah, bueno, perdón, munición del rifle. Thank you, ladies. I am spent. Tips and room keys in the fireman's helmet. Pero me parece que aquí ya esto está despejado. Y hemos llegado al Hotel Sherlyn. Estupendísimo. Bueno, pero antes de ir al Hotel Sherlyn, que es la misión principal, hay cositas que explorar, ¿eh? Por aquí. A ver, vamos a dejar que se calme un poco. Reviento. A ver. La horda esta que hay aquí, porque hay un huevo, no sé si los veis, hay acumulados, pero claro, eso está ahí de textura, no deja que te líes a tiros jolidos, sería la hostia, ¿eh? ¿Aquí puedo abrir? Sí. Lo importante es dejar todo abierto, ¿sabes?
palanca. Eso es. A ver si por aquí hay algo interesante. Vale, ya hay una caseta o algo así parecido. No. Productos químicos. A ver, ¿eso qué es? Pesa un Curtis Moore, certainly one of the favorites here today, diario. Up against Marcus. A ver si por aquí hubiera algo interesante. Nevera de West Coast Waits. Requiere la llave de la nevera de culturismo. Nevera de culturismo. O sea, algún culturista tendrá que haber por aquí, ¿no? Para que tenga la llave, digo. Digo, ¿eh? Daly already on the 390. Huge opening. He's definitely going for it. Moore is on 350. Oh, nada, Daly down. I wasn't able to. Well, here come the medics. I wasn't able to see if it was a shoulder break or what the. Daly is back on his feet and he's destroying the stage. Oh, you hate to see it. No, ¿qué puede haber en esa nevera, tío? We got security moving in now. All right, we should be back in the competition in just Jesus. Estaba ya, a ver. ¿Qué puede haber en esa nevera, tío? Que aquí no estaba ya por ningún lado, ¿no? Vale, bueno, pues esto está despejado, chicos. Según el mapa, lo tenemos abierto. Vale, está la nevera esa, muy bien. Y ahí nos lleva al hotel. Hacemos la misión secundaria de nuestra amiga la teniente. Vamos a misiones. Lo que quema el día. Vale. Pues vamos a hacer la misión de la. De la teniente. Mira, 70 metros. Ah, me dice que tengo que meterme dentro, ¿no? A ver si puedo entrar por aquí. No. Ah, bueno, pero puedo entrar por aquí. Bueno. ¿Me puedo electrocutar? Venga, ahí, el agua. Vale. Bien. Cuidado. Joder. Esa es mala idea. Esto no le puedo dar. Espérate. Si le tiro una bomba, no sé, puede parecer una locura, pero. A ver. No ha hecho nada, ¿no? ¿Sí? ¡Ajá! ¡Viva la bomba! Eso es. Vale. Se baja esa y se abrirá esta, ¿no? Dentro de ese contenedor hay una trampa, ¿eh? Vale, genial, he disparado al donde no quería disparar. Vale. Despacio. Ahí dentro hay algo bueno, seguro. A ver, por aquí tiene que haber algo bueno. Mira, un botiquín. Y una maleta con cositas. Y una caja. Bueno, pues tampoco había gran cosa, digamos. Vale. A ver. Bueno, estos caminantes yo creo que no me van a complicar la vida tampoco. Fuera.
A ver. Hostia, tío, había un bidón ahí, qué cabrón. Vale. A ver, me dice que por aquí. Mira, la barrita de cereales. Venga. Prende fuego a los sellos de la muerte. Vale, pues aquí lo que voy a hacer en mochila, me voy a equipar el cóctel Molotov en vez de la bomba aturdidora. Eso es. ¿Y armas de fuego tengo alguna? A ver. Sí, tengo el hacha este de fuego. Vale, pues ese hacha de fuego se viene conmigo. A ver, los sellos de la muerte. ¡Madre mía! ¡Uf! Venga. ¡Wow! Arder, chavales. A volar. Bueno. Uno de tres. Voy a eliminar también a los zombies que haya. Fuera. Habrá más sellos de la muerte por aquí, busquemos. Así, pues, esa puertecita. Está muy puñetero, ¿eh? Vamos a pasar. Ahí, bien. Vamos por ahí. Por ahí no puedo pasar. Esa puerta. Esa puerta. Dejémosla. Luego venimos. Allí hay otro yodo de la muerte de esos. Vamos a esperar a que se termine de cargar el cóctel Molotov. Vale, lo tenemos, ¿no? Vale, a quemarse todo el mundo. Venga, venid por aquí. Eso es. A volar. Claro, lo que pasa es que los caminantes en llamas. Esto los puedo eliminar directamente. Porque los caminantes en llamas no le va a hacer nada a esa madre de fuego. Una lista. Tirar una bomba para que se queden ahí tranquilitos. Eso es. Muy bien, sí señor. Nos mantengo a raya, ¿eh? No se acerca ni uno. Este rifle es cojonudo, ¿eh? Siempre lo diré, macho. Me encanta. Vale, dos de tres. Falta uno. Vamos a coger cositas por aquí. ¿Dónde vas tú, Tristán? Sigue saliendo gentuza, ¿eh? Vale, veo que no dejan de salir. Huele a barbacoa. Vale. Venga, busquemos el tercer hoyo porque estamos aquí gastando munición. ¿Qué es eso? Munición, ¿eh? Fusil de pistola. Sigue viniendo gente de estos. Fuera. Ay, me voy a quedar sin munición. Con la pistolita, que es de fuego además. Venga, tiene que haber algún hoyo más por aquí. Vale, pues por aquí ya no hay más audio. Claro, inmune. Fuera. Es que tengo que tirar con el fusil. Bueno, la escopeta también. Acerca del campeón. Pues se le ha salido hasta la mandíbula. Se le ha salido hasta la mandíbula. Bueno, tenemos dos de tres, hemos dicho, ¿no? Uno, dos. Hay que buscar el tercer hoyo de la muerte. Eres un caminante granadero, ¿no? Pues venga, explota. Pues el otro tiene que estar más para allá. Por descarte, vamos. Vaya marea, ¿eh? ¿Y este? Caminante incendiario. Este es nuevo, ¿eh? ¿Un policía aquí? Fuera. Genial. Sin munición. Pues vuela.
Eso es. ¿Todo bien por ahí? Sí. Vale. Venga, tiene que haber uno ya una muerte. Aquí está el tercero, ¿no? Vale. Pues venga. Yarda. 3 de 3. Y ya puesto, reventamos por aquí drones y de todo. Elimina a los enemigos, escupe fuegos. ¿Qué me dices, tío? Pues vamos a tirar el MC Spitfire. A ver, ¿qué hago? Para esta gentuza. Es que estar de fuego. Vamos a sacar el rifle, no queda otro. Vamos a buscar al. Al que es de fuego. El MC Spitfire. Vale, sin munición, ¿no? Pues me voy a echar uno de estas y vamos a la furia. A volar. Sin munición estos perros. Venga, recarguemos. Claro. ¡Oh! ¡Qué disparo le he metido! ¡Oh, oh, oh, oh! Espectacular, tío. Espectacular. Vale. Menuda barbacoa que hemos hecho aquí, chavales, ¿eh? Munición del fusil 18. Pues con el fusil tiro. Para mí, de las armas de fuego la que más me gusta, sin duda. Un manera, tío. Bueno, venga, vamos a volver con la oficial. Que la barbacoa ya está lista. Esa ha cocinado todo a fuego lento. Venga, coge una de esas. A ver. Por aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? Hay un manera, ¿eh? Joder, la virgen. Vale, escaleras para arriba. Informaros a la suboficial. Me voy a hacer munición, lo primero. Vale, fabrica munición de fusil. Vale, fabricar. 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 Vale, estamos hasta arriba. Hasta arriba. Y... ¿Botiquín? Venga, pues uno también. No, no me dejas, estoy hasta arriba. Vale. Esto lo voy a desmontar. Esto lo voy a desmontar también. La porra fuera. Y estas dos cosas las voy a vender. Bien. Maleta de suministro de Delgado. ¿Qué será eso de Delgado, tío? Delgado será algún oficial o algo, no sé. ¿Dónde está nuestra amiga? Allí. Oye, hay algo ahí en el suelo. Munición pesada. Lo tienes, joder. Fire starter, aren't ya? It's not really on brand, but yeah. That acid gunk was a waste of time. Should have burnt them from the get-go. Hey, they were all soldiers in those pits. No, they were enemy combatants. And that's why you can't fight a conventional war. Uh-huh. Well, this one's down to the scientists. I already got science on my team. And you should leave before you change sides. No way you're not infected. I'm immune. How else do you think I'm still me? Immune? I heard they were looking. You might be more useful than I thought. I could use some backup. You'd be serving your country for sure. This horde has to stay contained. I won't be leaving. But here's your paycheck. Vamos ya. Sí, señor. Carta de matazombi nueva. Aquí, a ver, tenemos una nueva que es temporada de caza. Ataca un zombie con un arma a distancia o un lanzamiento de arma para recibir un momento moderado de daño. Pues esto está muy bien, pues yo uso mucho las armas de fuego últimamente. Vale, ¿qué tengo colocado ahí? El amputador. Vale, esta. La voy a utilizar. Venga. Y luego aquí arriba tengo otra.
No, tenía esta, la de golpe con altura. Muy bien. Vale, ¿te puedo vender algo? Sí, te puedo vender esto. Vale, te voy a vender el mazo este también, ahí. Y me estoy aproximando a los 92. Esto hay que venderlo. Sí, señor. Vamos a vender 20. Vale. De estos. Vamos a vender. No sé, 10, 12. Fuera. Vendo por no llegar al tope y no poder coger más. Vale. Vale, eso se queda así. Vale, perfecto. Vale, ¿tenías algo para comprar? Tiene un cuchillo. Y lo demás, nada. Me interesa más. Mira, cartucho, escopeta, comprar. Vale. Fusible, ¿no me vendes? Tengo tres. Tengo que utilizar los fusibles, ¿vale? You're not serious about going to Ocean Avenue, right? It's suicide to even try. Great. Ocean Avenue. I got no choice. Well, if you insist on going, I can trade you some things. You'll need everything you can carry. Vale. Bueno, saber que tengo aquí un comerciante. Vale. La tarjeta de Delgado. A lo mejor en la zona donde hemos hecho lo de la barbacoa hay algún soldado que se llama Delgado. Y puedo abrir esta de aquí. Esta maleta. Requiere la llave de la maleta de suministro de Delgado. Seguramente sea eso. Venga, vamos. Vale. Munición. Todas las armas tienen que ir recargaditas, ¿eh? Vale. Esto está recargado, la escopeta. Vale. Voy a echar un vistazo ahora, que ya hemos hecho la barbacoa y está todo bien. A ver si por aquí hubiera algún tal Delgado. Ahora parece que no hay enemigos. A lo mejor buscando por aquí encontramos algo. Busca un tal Delgado. Mira, no te quiero. ¿Tú eres Delgado? No. Queda desintegrado, pobre. A ver. Voy a mirar la letrina porque a lo mejor hay alguno muerto por aquí. Y es el tal Delgado ese. Mira. Pues estoy andando. Ah, no paso. Aquí hay trozo de metal. Cositas para coger. Fuera. Todo tranquilo por ahí. ¿Qué puede estar? Es a ver. A ver, tiene que poner cuando le apuntemos. Fuera. Tiene que apuntar a un tal Delgado, o sea, te lo tiene que indicar directamente. Vamos a tirar con la pistola, que la. Para matar a estos cuatro gatos que hay aquí. Que no creo que ninguno sea el Delgado. Tiene que ser algún militar. O que la llave esté por ahí, vete a saber, a lo mejor la llave está por ahí. ¿Dónde estaba el zombie que estaba aquí? Se ha pirado, tío. Desaparecen los zombies, tío. Increíble. A ver, busco un tal Delgado. Tú no eres, tú tampoco, ni tú. Tiene que ser algún zombie militar de estos, eh. Vamos a mirar bien. A ver. Es que el bidón este no puedo cargar con él. No es como los otros bidones de agua. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Vale, ¿la electricidad de dónde viene? Viene de. Vamos a ver si puedo tirar el molotov. No he hecho nada, ¿no? No. Ahí necesito llevar algo de agua. Porque la bomba esta no creo que haga nada. Si tiro eso ahí. No ha hecho absolutamente nada. Vale, necesito agua para apagar eso. No, agua no. Necesito parar la electricidad. El cable sube por encima del contenedor. Vamos a ver dónde va.
A ver si por aquí se puede desactivar o no. El generador, lógicamente. Vale, ya está desactivado. Vale, perfecto. Vamos. A ver si el tal Delgado a lo mejor está por aquí. Está seguro. No, vaya. ¿Se ha ruido, tío? Un estallador había ahí. Menudo cabrón. A ver, por aquí. Nada, mucha sangre y tal. No, este no tenía nada. Munición pesada. ¿Y esta puerta tampoco nada? ¿Qué me dices? No se abre. Que vaya. Vamos a hacernos un botiquín. Me llevo esto. Y aquí del tal Delgado no hay nada. Bien. Sigamos. Puede estar en la otra zona, ¿eh? También. O sea que... aquí no hay nada. Mira, ahí hay un maletín. A ver. Nada, ¿no? Vale. Bueno, pues ya he revisado esto y aquí no hay nada. ¿Eso qué es? Una vida energética. En esta zona no está el tal Delgado ese. Vamos a la otra zona a ver si a lo mejor ahí hubiera más suerte. Dale. A ver, espera, me he mirado por aquí, ¿eh? Ah, vale, sí, mire por aquí. Está el baño este, pero esto no se abre. Esto está todo mirado. Vale. Nada, ahí no puedo hacer nada. ¿Hay un zombie aquí dentro? No, está fuera, vale, vale. Me parecía que estaba dentro, le había acercado. Y... tú no eres Delgado, ¿no? Vale. A ver. Nada. Ese no será el tan Delgado, ese. Que puede estar en muchos sitios, tío. Claro, es un militar. Bueno, vamos a ir para el hotel. Porque el tema de misiones... a ver, empiezas... vale, en llaves. Vale. Mapa. Sí, nos pide continuar ahí. Buscar la caja fuerte de aquí. Y hay otra ahí, que esta no la he mirado. Ahora le echo un vistazo, porque bueno, total, salimos al hotel. Venga, abre ahí. Anda, mira, los textos en las esas están también traducidos al español, qué bueno, tío. Espérate un momento, a ver. A ver, un momentito. ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Anda, mira! Ventaja cadencia alta. Caja de metal. Que es que por aquí no he venido, claro. Esto no lo he explorado. ¿Puedo entrar? Puedo entrar. Levanta. A ver dónde nos lleva esto. Por aquí a lo mejor hay algo interesante, ¿no? Vamos a mirar. Nada. A ver. Ah, es que puedo salir a esta zona, parece. Vamos por aquí, entonces. A ver, tiene que haber algo que... ah, esto. ¿No? Ah, pues no me deja, tío. Hostia, mira dónde están todos.
No me deja salir, tío. No hay ninguna... Bueno, hay unas maletillas por aquí para coger algo. Pero no me deja salir, tío. Nada por ahí tampoco. A ver, esta caja. Bate de vivo. Singular. Vale, pues ya está. Venga, tenemos que tirar para allá, no hay otros. Hay que ir al hotel, chicos. Luego, antes del... Habrá un momento en la historia que habrá un punto de no retorno. Será entonces cuando... a ver, aquí. Será entonces cuando aproveche para las misiones que me queden pendientes y demás. Para hacerlas. Venga. Abre ahí. Y atravesa la valla, lo loco. Sí, sí, veo una horda muy grande, pero... Yo estoy ahora mismo ahí. Claro, es la caja de delgado, vale. Venga, vamos a tirar para otra, a ver. Aquí me he dejado cosas de cuando he venido antes. Todo esto es de antes. La que salió aquí antes ha sido buena, ¿eh? Vale, esto ya lo vi. Aquí salió un gigantón. Por aquí todo ok. Venga, al hotel. Ah, mire, la nueva zona. Ocean Avenue. Sí, sí, es que el hotel está ahí. Dr. Reed, Serling Hotel. Hotel Serling, vale. Oh, espérate. ¿Y si antes de cambiar de zona...? Es que no me va a dejar llegar desde ese punto hasta aquí. Voy a intentar, a ver si puedo salir por aquí por algún sitio. Pero ahí hay una puerta. A lo mejor sí me deja salir. Sí, sí me deja, sí me deja. Vale, bueno, salió. Vale. Vale. Hay que estar esperando a que baje y suba. Que hay una caja fuerte ahí que he visto. Esta, además, esta zona no la he explorado. Pues así aprovecho. ¿Hay algún sitio donde pone fusible por aquí? No. Ah, sí, aquí. Aquí hay una zona para poner un fusible que no la he puesto. Pues luego lo miro también. Vamos a mirar eso. Ah, primero, la caja fuerte que estaba por aquí. Mira, ahí hay algo guapo que me está llamando la atención. ¿Qué es eso que me está llamando la atención? Apurado. All right. Is this recording? Yeah. Okay. So the conversation you're about to hear, I'm recording for legal purposes. ¿Por aquí puedo salir? Hey, I came in here last month for a dye job and I asked for the permanent hair dye. What? I asked for the permanent hair dye. And look at this. Look at my roots right now. The blonde's coming back. I'm with a customer right now. I want my money back. That's false advertising. I could see. Este tío como explota, explota el sol. Being a moron. A ver. Esa es la siguiente tienda. Vale, pero ahora van a venir los asientos, ¿no? Ahora. What are you dying her hair with? Poison. She looks like she's dying. Get the hell out of here before I call. Hay más de uno ahí, tíos, ¿eh? Oh, don't tell me you're on her side. Yeah, you should be mad, girl. Don't let anyone put poison in your hair. Not today. And if I got enough to deal with. A ver cómo se emocionan, ¿eh? People are gonna hear about this. Oh, venga, explota, hombre. Vale, aquí hay que sacar ya el fusil eléctrico. A ver, acá hay estos golpes. Los bomberos aquí son la caña, tío. Los bomberos son la caña. Fuera. A ver. Fuera. Toma. Vamos. A quemarse todo el mundo. Carga rápido. Estos son muy pesados, los babosos. Estos son muy pesados, ¿eh? Es que hay
puñetero coche que está. El camioncito de los cojones. Que no se le puede quitar la puñetera. Otro explosivo de esos. Venga, ven por aquí. Ya. Venga. Vale. A coger cositas. Bien, espada táctica. Ahora echamos un vistazo a eso. Vamos a coger todo. Bate de metal. Fuera. Ya. Ya. Está la cosa tranquila. ¿Qué pasa? Hay uno de estos de bichos. No, el eléctrico no. El de atrás. Ese es el que quiero. Venga, hola. Vamos a sacar el hacha a pasear ya. No, este. Joder, cómo pone la mierda esa. Vale, tranqui. Son muy pesados los eléctricos estos, ¿eh? Fuera, eléctrico. Vale, no queda. Fuera lista. Vale, tenemos una... Vale, está... Aquí fue donde nos salió el jefecillo ese. ¿Hay aquí algún sitio para poner? ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? ¿Que ahora se puede entrar? Una tienda de monopatines. ¿Qué tenemos aquí? Un interruptor. Ah, mira, vale, ya me abre. La caja fuerte de Skate Things. Vale, ¿dónde puedo encontrar la llave de Skate Things? Pues la tendrá algún zombie patinador o lo de eso. O puede ser que esté por aquí. Vamos a mirar. Aquí no está de momento. Nada por aquí. Es una prueba zombies, a ver qué hay. Claymore. Por Dios, Claymore. Una espada, chaval. Flipas. Vale, vamos a ver. En mochila. ¿Dónde está la Claymore? Aquí. Daño 538. Y tiene mucha durabilidad. Vamos a colocarla en el hacha de fuego. Y así la probamos un poco. A ver qué tal. Claymore. Más lenta que una katana y eso, pero bueno. También quita más. Vale. Hay que encontrar una llave que nos abra eso. ¿Vale? Skyfix. Y el responsable de la llave, o el dueño, puede estar por aquí. A ver. Tú no eres. Vale. Hay que saber dónde está, claro. Ahí está la historia. Hay veces que las llaves están cerca que te obligan a mirar guía, ¿sabes? Te puedes. A ver, te puedes tirar aquí dando vueltas hasta que aparezca. A ver, ¿alguno de vosotros es Skathids? Muy lenta la espada, ¿eh? No digo que no sea contundente, pero. Lentita, ¿eh? Qué contundente es, ¿eh? A ver, ninguno de vosotros tiene. A ver, cuando es alguien que tiene la llave, tiene un nombre especial, ¿vale? No, no pone solo caminante. Vale, y ahí tenemos. Tenemos algo. A ver, esta puerta de aquí. Llave de la puerta de Gangrene. Joder, aquí hay un montón de llaves, macho, que hay que encontrar, ¿eh? A ver, ¿alguno de vosotros Gangrene o...? Es que es algo que pasa que es... me quedo con este, tío. La katana, tío. Es que fíjate qué velocidad, tío. Es que funde igual. Como tiene lo del calambre. Es que la katana es la katana. Me parece que la espada de esa tocha. Tú no serás el que tenga alguna llave o algo. No. Vale. A ver, ¿esto qué es? Brain Freezy. Freezy, batido, side cream. Se abre por el otro lado. Ahí dentro va a haber algo. A ver, ¿tú quién eres? ¿Un corredor normal y corriente? Pues fuera. Ahora, a volar. Un caminante normal y corriente. Vuela. ¿Alguno de vosotros tiene un nombre especial o algo? Venga, quémate. Fea eres, condena. A volar. Pero bueno, ¿dónde sale tanta gente, tío? Es que el juego es muy tramposo, tío.
Te spamean los enemigos delante de tus narices, tío. Si hace un momento no estaban ahí. ¿Qué tienen estos zombies? ¿Se podría teleportarse o qué? A volar, sin vergüenza. Tú también. A ver la Vicenta. Fuera. Que la espada está corta, que flipas, tío. Vale, ahí donde los helados. Aquí hay algo, ¿eh? Esto está claro que aquí hay algo. A ver si puede entrar. Por aquí. Carretería. Bebida. Y puerta abierta, pues ya es. A volar. Vale, tenemos una caja de estas. Porra sensible, para venderla. Y me llevo. No hay nada más. ¿Pero tú dónde sales, tío? Mira que es trilero el juego, eh. Mira que es trilero. Inventario lleno, ya estamos otra vez. Mira que es trilero, tío. A volar. Vale. Pues por aquí nada. Las llaves esas. Espérate, a lo mejor están en la parte delantera, eh. ¿Hay una pista de patinaje o algo por aquí? A lo mejor en alguna pista de patinaje puedo encontrar. A ver, ¿qué me dice el mapa? Aquí está lo del gimnasio. Aquí hay dos cagas fuertes. Vale, pero ¿quién es el zombie que tiene el botín? Tú serás gastador. Y tú, caminante. Ninguno, ¿no? Toma, cámate un poquito, campeón. Tengo la furia. ¿Otra vez al camioncito? ¿En serio me lo dices, tío? Me voy a hacer puño. ¡Uey! ¿Y este? Shush, quieto, 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 quieto. Vámonos por acá. A ver. Arrastrado. Joder, es que encontré aquí el puñetero zombie, tío. Corredor con pinchos. Vuela. Corredor con pinchos. Toma. Vamos a movernos. Este cabrón quiere explotarme. A ver. Carga. Ay, los gorilones estos no tienen ninguna llave. Venga, vamos a esperar. Fuera. Eso es. Vale, fuera. Bueno, pues esto de buscar las llaves es casi mejor hacerlo fuera de cámara, yo creo, porque es que no sale por aquí. Fuera, qué puñetas. Tiene que ser un zombie que tenga un nombre en concreto. Está la tienda de skate, sí, pero... Mira esto de la llave. ¿Cómo no? Te voy a dar fusil, que es lo que te gusta. Vale. Bien. Joder, qué cosa me dejan por aquí, madre mía. Vale, lo otro que teníamos que mirar en el mapa rápidamente. ¿Qué era el otro que tenía que mirar en el mapa? A ver, por aquí no sé si mirar. Vamos a meternos. ¿Qué es eso que hay ahí? Un montón de cosas. ¿Cómo entro ahí?
Ajá. Bien. Bien. Vale, tenemos un botiquín que eso me interesa. ¿Qué es esto? Tesoro a prueba de zombies. ¡Fusil deportivo! ¿Qué me dices, tío? Madre mía, espérate, que aquí hay que hacer el hueco en la mochila. Es que tengo batter de mierda de estos, que lo vea desintegrar todos. Fuera. 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 Este, carabina automática, esto lo voy a vender. El fusil este, que es moradito, me lo llevo, tío. Esto va a ser gloria santa. A ver ese fusil. El morado. Este. Daño 687. El que tengo yo eléctrico, 697. 10 más, pero claro, no le he hecho ninguna mejora. Este quiere un poco de trabajo y hay que operar con él. Para ver qué tal funciona esto. Vale. Hay muchas llaves, según esto he estado viendo, que te aparecen después, ¿vale? Porque hay ciertos zombies que tienen la llave que se desbloquean en la historia, ciertos zombies especiales. Y es posible que lo que me esté pasando sea eso. Que a lo mejor no me aparecen los zombies porque no he avanzado en la historia. Todo lo que voy a hacer es... a ver, ¿dónde estaba por aquí el refugio? Ahí la tienda. Y ahí tengo... Vamos a la tienda, sí. Era en la langosta esa, ¿no? Sí. ¿Era por aquí? Espérate, que creo que me he metido mal. Sí, es para allá. A ver, ¿tú quién eres? También aquí. La voy a llevar esto, para no hacer ruido. No liarla mucha. No traer gente indiscreta. A volar. ¿Tú, Tristán? A volar. Bueno. Una chillona de estas. Anda, mira, le he intentado dar una patada. Si te ha quedado... ¡Ahí va! ¡He caído, tío! No me he dado cuenta de la vida, tío. No me he dado cuenta de la vida, tío. ¿Dónde me ha dejado? Ah, venga, me ha dejado directamente aquí. Vale, pues perfecto. Venía aquí, o sea que... Vamos a la tienda, la tienda, la tienda. Metemos la vida energética. Vamos a venderte cosas. A ver... Este fusil es la carabina. Fuera. Espada táctica. 430 de daño. Las espadas que yo llevo... Pues es bastante mejor que la que llevo, ¿eh? Esta es la que me descuadra un poco. Así que la voy a vender. Sí. Esto es muy vasto, no me gusta. Fuera esto también. Vale, y las armas de fuego me voy a quedar una cada una. Aunque el revólver es que es muy bueno, pero... A ver si encuentro otro que le dé... Que le dé relevo, vamos. Vale. Vamos aquí. Y vamos primero a reparar... No, vamos a mover. Vale, este le colocamos aquí, el fusil le voy a colocar aquí, y como al revólver este de momento, así, vale, vamos a empezar primero reparando armas, este le queda un poquito, lo reparamos, y la katana, que es fantástica, vale, la espada táctica, vamos a meterle mejoras, le vamos a hacer el de electrificación, uy, singular. Venga, este 338. Vale. Y le metemos la ventaja de equilibrio, inestabilidad. No. Aumenta el daño, aumenta los golpes críticos, la velocidad de ataque, el golpe crítico. Este, me gusta. Matanza. Reduce la velocidad de ataque. Sí, venga. Vamos, ahí está. Alto impacto. Vale. Más cosas. El fusil. Hay que mejorarlo.
Le vamos a meter el de electricidad. Bien. Y en ventajas le metemos daño a golpe crítico. Aumenta el daño. Aumenta la carga de destrucción al golpear a los zombies. Ah, pues mira, esta está bien. ¿Puedo hacerla? No. Está en negro, no se puede. Necesito varios mods, vale. La velocidad de recarga no me interesa. Cadencia de disparo. La precisión. Uf. Venga, aumenta el daño de los golpes críticos. Le vamos a meter también. Aumenta el daño. Y esta. Cadencia de disparo. Vale. Vale, 785, el que tenía yo, 655, este se vende. Vale. El resto de las armas tengo, mira, equipar a nivel, puedo subir la katana, bien. Y el resto de armas, equipar a nivel, muy bien. Equipar de nivel es subir de nivel el arma automáticamente, vale. Vale, equiparamos nivel. Vale, equiparamos nivel. Ese no me interesa aquí para el nivel. Este sí. Vale. Y el fusil este es el que voy a vender. Vale. Perfecto. Esta es mi arma. Sí, señor. El fusil que voy a vender es... ¿Tú dónde estás? Este. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Tienes algo interesante para comprar? Un cuchillo carnicero aquí, que no está mal. Una pistola con afinación. No me dice nada. No puedo comprar fusibles. Munición de pistola, vamos a comprar. Venga, munición para las armas. Para la receta también. Y yo creo que ya está. Perfectísimo, chavales. No sé qué está diciendo. Están flipadísimos. Vale. Bueno, pues... ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Que no la tengo equipada. Espérate un momento. En armas esta. Me voy a llevar esta, la espada táctica, homicida. Vale. Y entonces en mapa tenemos... Esto es la de zona de cambio. Por ahí hemos venido. Esto ya lo tengo prácticamente todo explorado, chicos. Me quedan las... encontrar las llaves y estos. Pero lo que voy a hacer es venir más adelante cuando desbloquee todos los tipos de zombies. Así que ya hay que seguir para salir de la zona. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.